السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم القارئ عبد الناصر شعيب الكومي، موفد وزارة الأوقاف المصرية لإحياء أيام وليالي شهر رمضان الكريم بالمركز الإسلامي بالعاصمة بيونس أيرس الأرجنتين. من هنا من داخل المركز أقدم خالص التهنئة والتهاني والتبريكات للجالية المسلمة بالأرجنتين، تقبل الله منا ومنكم أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Noche 25 del bendito mes de Ramadán, Mezquita Al-Ahmad, estamos celebrando, compartiendo y tratando de encontrar Leilatul Qadr, la noche del decreto, que está dentro de las últimas 10 noches, las impares, 21, 23, 25, 27 y 29. Y hoy, como es sábado, la Mezquita Al-Ahmad va a permanecer abierta durante toda la noche hasta el rezo del alba. Y estamos nosotros haciendo la cobertura para el cálamo. Recién terminamos un rezo, por un lado las mujeres, por el otro lado los hombres. Sabemos que no rezamos uno al lado del otro, hombres y mujeres, sino con una distancia. Ya le hemos explicado el porqué, pero vamos a hablar con los que se van sumando a esta noche que esperemos, si Dios quiere, la podamos encontrar. Muchas súplicas donde descienden muchos de los ángeles que Allah manda con su permiso para que puedan estar cerca de sus siervos. Bueno, salam aleikum, ¿cómo están? ¿Todo bien? Salam, rahmatullah wa barakatuh. ¿Tratando de encontrar esta noche? Sí, si Dios quiere, inshallah. Inshallah. Bueno, ¿cómo la estás pasando en la mezquita? ¿Comiste algo? ¿Pudiste rezar? ¿Hacemos un poco de todo? No, hice el iftur en casa y en familia y después me vine para acá a juntarnos con los amigos. ¿De dónde venís? De Mataderos. Bueno, qué importante que la mezquita permanezca abierta en esta noche tan importante, Fabián. Sí, aparte, llena, me sorprendió, porque bueno, acá se hicieron un paneo, está lleno, y afuera hay unos cuantos charlando, tomando café, comiendo tortitas, no sé. Está muy lleno esto, la verdad estoy muy contento. Aparte, uno se encuentra con gente que hace mucho que no ve, hablando de la vida, de todo. Es muy, muy lindo esto. Fabián, la importancia que desde el Centro Islámico se brinde un suhoor totalmente gratuito, como es el iftar también durante todo el bendito mes de Ramadán, pero para los ayunantes, la comida previa a empezar a ayunar y que podamos tenerlo aquí. Sí, sí, hemos comprado unas tortitas así de ricota, de pasta frola, así de varios gustos, y algo que les gusta a toda nuestra gente, que son las esfijas, las empanadas árabes de carne. Después tenemos algunas de verdura y otras de queso para el que no quiere comer carne. ¿Y el que no come harina qué hace con todo esto? Yo que me cuido. Y bueno. En Ramadán no nos cuidamos, ¿no? Este día no te vas a cuidar. Bueno, más hermanos que se juntan, que aprovechan Leilatul Qadr, la noche del decreto. Uno sentado, tres parados o cuatro parados, podríamos decir. Bueno, ¿de qué se habla hoy en esta noche? De la vida, un poco también de las historias de los profetas. Salam aleikum. Aleikum salam. De la vida, del profeta, de todo un poco. Lindo venir a pasar la noche. ¿Con quién viniste? ¿Con la familia? Con mi familia. La verdad, muy lindo. ¿Se esperaba esta noche? Sí, ¿cómo que no? Siempre, todos los años. Por acá, Yusef, bueno, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo la están disfrutando? Alhamdulillah, muy contento de estar entre hermanos, en la mezquita, rezando juntos, tratando de aprender un poco más. Y muy contento de ver a algunos hermanos que hacía mucho que no veía. Y alhamdulillah, alhamdulillah, un hermoso Ramadán. Y bueno, paso la palabra para otro hermano. Tenemos a la familia Sabra, que queremos mucho. Bueno, un Ramadán más, una noche más en la mezquita. ¿Cómo lo están llevando? Esperemos que sea la noche del decreto. Inshallah, solo Dios sabe. Exacto. Bueno, la verdad que estamos pasando muy bien, escuchando al Sheikh recitar el Corán y viendo a amigos que hacía mucho que no veíamos. Y bueno, la verdad que disfrutando mucho. Más hermanas disfrutando de esta noche, ¿cómo la están pasando? Tratemos de encontrarla. Mira, hay algo que quería destacar y resaltar, que es el amor.
cuando uno llega acá, todas las hermanas es como que nos conociéramos de toda la vida, nos abrazamos. Es un cambio, es una forma de vida ser musulmán. Es encontrarse con las personas queridas, con el amor, con los sentimientos, ser mejor persona cada día. ¿Cuándo hace que abrazaste el Islam? Menos de un mes. O sea, tu primer Ramadán, tu primera noche Leila Turcal en la mezquita, todo. Yo estoy muy feliz junto con mi hija y aclaro de que es una decisión, no es que alguien te impone, es un sentimiento que vos sentís. Nadie va a venir a decirte te tenés que convertir, lo tenés que sentir. Asalamu alaykum. Bienvenido a la mezquita en la... ¿Tu primera noche? Es mi primera noche, sí, feliz, tengo mucha paz y tranquilidad. Me convertí, abracé el Islam el 13 de marzo del mes pasado y me cambió la vida. ¿Cómo llegaste al Islam? Porque estudio relaciones internacionales, me especializo en Medio Oriente y de investigar, leer, sentí que era mi camino, sentí que era... ¿Dónde tomaste la yajada? Acá, en esta mezquita, en la mezquita Al-Ahmad con el Sheikh Delgado. O sea, estamos todos acá, todos en la mezquita Al-Ahmad. Sí, todos acá. ¿Y cómo estamos llevando el ayuno o tu primer Ramadán? Mi primer Ramadán, sí, bastante bien, porque lo ansié, entonces como lo siento tan, no sé cómo explicarlo, es una sensación, vos me entendés. Es difícil de explicar, es verdad. Difícil de explicar, sí, pero feliz porque me cambió la vida. Primero, salamu alaikum, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? Alaikum salam, me llamo Salma y tengo 8 años. ¿Y estamos ayunando, Salma? Sí. ¿Ya venimos ayunando desde qué edad? Porque yo te hice otras notas años anteriores. Desde los 6-7. 6-7, y aguantamos el ayuno sin ningún problema. Desde los 6-7 un par de horas, pero ahora los aguanto. Qué lindo. ¿Y te gusta estar acá en la mezquita a la noche? Sí. Estás comiendo, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué comemos de rico? Estuvimos comiendo unas Oreos, bizcochitos y, bueno, la verdad que me gusta mucho compartir con mi familia. ¿Y no le compartiste nada al tío Jale? Después me invitás, ¿no? Sí. Bueno, ¿y por acá cómo estamos llevando la noche? Bien, muy bien. ¿Tranquila, disfrutando? Tranquila, disfrutando en familia también. Bueno, y algo que vemos como las distintas edades, ¿no? ¿Cómo la podemos aconsejar a la más peque de la familia, como que está ayunando, va, como en su ayuno, en su noche, quedándose en la mezquita? Nos ayudamos entre ambas a veces, la verdad. Estamos leyendo el Corán, yo ahora estoy aprendiendo las últimas clases, así que estoy leyendo en árabe y ella lee la traducción conmigo y así vamos aprendiendo con ambas. Noche en la mezquita Al-Ahmad y tenemos a los más pequeños que se dispusieron unos juegos en el patio de atrás. Bueno, ¿cómo la estamos pasando? Venimos a rezar, comemos rico y además jugamos. Sí, genial. ¿Jugamos al mestigol? Sí, también. ¿Ping-pong? También, me encanta el ping-pong. Vos estás jugando de tempranito, ¿no? Sí, ya son las 1 de la mañana, imagínate. Claro, es bien tarde. Bueno, ¿por acá cómo la estamos pasando? Bien. ¿Te gusta jugar? Sí. Amin, salamu alaikum, pudimos rezar, comer rico, estábamos en los inflables. Alhamdulillah, sí, estuvo re bueno. Estábamos jugando todos juntos, acá un partidito recién se armó y después fuimos acá a los inflables. También estaba muy lindo. Buena idea que en la mezquita tendremos para juegos, para poder divertirnos y demás. Sí, muy buena idea. Y por acá contento, feliz, nos quedamos hasta el alba sin dormir. Sí. Aguantamos, a ver, todos los chicos con los pulgares arriba. Aguantamos sin dormir, pulgar arriba, eso.